Esta estrategia se formará trabajando juntos, en equipo. Y es mi sueño que al final de este día y medio, cada uno de nosotros se sienta que ese tiempo ha sido provechoso. En concreto, si puedo ser muy concreto, yo diría, el objetivo de la iniciativa de OSA del Instituto Woods es catalizar el trabajo necesario para crear un documento que articule la visión de lo que se requiere hacer para lograr la sustentabilidad de OSA con base en un plan de trabajo explícito y de largo plazo. Ese es nuestro sueño y eso es realmente lo que queremos, tomarnos de la mano con ustedes para ver si lo podemos lograr. Historias que podría contar son miles. Queremos hacer acciones enfocadas en la península. Que más que estudios, yo digo que lo que tenemos que hacer es sacar a esa gente de la pobreza. Y eso es enfocarnos en el desarrollo económico de la gente que vive en OSA, en la comunidad de OSA. ¿Cómo se puede subir la calidad de vida de la población? Coexistir la conservación, la agricultura sostenible, el turismo, el ecoturismo, con un desarrollo comunal fuerte. Como seño quiero aprobarla, quiero decir que me parece una excelente idea que esta iniciativa se dé inicialmente con tantos actores, con gente que todo el mundo conoce, o sea, lo conoce muy bien y lo conoce desde hace muchos años. Entonces creo que es el paso correcto. Este tiene que ser el proyecto de todos nosotros, de todos los costarricenses, sobre todo la gente que trabaja y quiere la península de OSA. He conocido los problemas sociales y ambientales de la región y me he propuesto participar y estar activo como científico. We think that it's a place where the Costa Rican traditional model of development can be challenged in order to produce something that is more on the way of a sustainable ecological democracy. That's what. Yo creo que aquí se empieza a construir alianzas colaborativas, posibilidades de construir visiones comunes, y esto es inspirador, no solo para no reproducir errores que ya se sabe que han existido, sino y muy especialmente para poder impactar, crear una masa crítica de opinión y de acción que contribuyan al bienestar de la gente y del ambiente. Quiero terminar con la palabra esperanza, o sea, promesa. Esa iniciativa podría ser algo I believe that in OSA there is a lot of reasons to have hope that in the future a successful model of coexistence between development and conservation will be achieved. Les agradecemos su participación y tiempo en venir acá para empezar el diálogo sobre una OSA sostenible.